surprise, motherfucker. Hola chicos, bienvenidos al segundo episodio de Vamos a Jugar Pokémon Fire Red versión random. Bien, en el episodio anterior hicimos a nuestro primer Pokémon Brian Slakoth, derrotamos a nuestro rival Jorge y ahora mismo vamos hacia Ciudad Verde hacia nuestra aventura Ruta 1. Pues en lo que consigo mis primeras Pokémon, pues veamos cuál hubiera sido mi primer Pokémon. Un Barboach. Interesante. Hubiera sido un buen Pokémon, pero nunca me han gustado las búsquedas. Muy bien, continuamos. Sí, porque no, ahorita no quiero pelear con ningún Pokémon hasta haber tenido, pues, hasta haber capturado. Ya lo dije, la verdad. Muy bien, Ciudad. Y llegamos a Ciudad Verde o Viridian City. Sí, tal vez voy a ser el último pueblo que visitemos. Lo digo porque pues tenemos que rezar aquí al final. Oye, ¿vienes de Pueblo Planeta? ¿Conoces al profesor Oak? Tiene correo, se lo puedes llevar. El empleado de la tienda Pokémon le dio un paquete a Dan. Sí. Ok, bueno, vayamos a entregarle su pornografía al profesor Oak. Así que ¡vamos! Ah, mira. Sí, lo único que no me gusta del Foss. Ah, se me fue la mano. Es de que a veces no tiene precisión. ¡Ah, Farfetch! Hubiera sido mío. A lo mejor. Pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Sí, si no me recuerdo, era aquí en esta parte donde el profesor te daba tus primeras pokebolas. Así que pues, ojalá y se sea. Dan, ¿cómo va tu Pokémon? Creo que te quiere mucho. Parece ser muy hábil entrenando Pokémon. ¿Qué? ¿Tienes algo para mí? Dan me entregó el correo al profesor Oak. O el correo de Oak. O lo que sea. Así. Es la Pokémon que se había encargado, gracias. ¿Una pinche Pokébola? ¿En serio? Bueno, no importa. Jorge. ¡Oh, bueno! ¿Qué quieres de mí? Así, quería pediros un favor. En la mesa hay un invento mío, la Pokédex. Registra automáticamente datos sobre los Pokémon que vayáis viendo o capturando. Es una tecnoenciclopedia. Dan y Jorge, toman las Pokédex. Dan obtuvo Pokédex del profesor. No se aprenden cosas sobre los Pokémon solo con verlos. Hay que atraparlos. Esto es lo que hace falta para atraparlos. Dan obtuvo 5 Pokémon. Dan puso Pokémon, sí, cuando aparezca un Pokémon, hora de luchar. Sí, Oak, sé jugar esto, sí. Sí, muy chido, ajá, buscar, promesa, sí, no me. Sí, ya sé que me. Te valga madre, así que pues. A lo que nos truque, chancha. Vámonos a nuestra aventura. Sí, bueno. Ahora sí, veamos. ¿Cuál será mi primer Pokémon de la Ruta 1? Si es que lo capturo. Y mi primer Pokémon puede ser... ¡Arcanine! ¡Dios mío! ¡Maldito Jorge! ¿Por qué tuviste que tener rayo? ¿Síntesis? ¡Maldición! Eso es raro. Ahora, no te debilites, no te debilites, no te debilites, no te debilites. Bien. Vamos, Pokémona. Ve. Vamos, eres mío. Si puedes. Uno. Vamos. Ok. No importa. Oye. ¿Comillo veneno? Esto va a doler. Usa. ¿Portazo? Ay, gracias a Dios. Usa rayo. Vamos, vamos, no te debilites, no te debilites, no te debilites. Bien. Vamos, vamos, Pokébola. Ve. Necesito hasta Arcanine. Uno, dos, tres. ¡Yes! ¡Eres mío, Arcanine! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, mierda! Chicos, por antes me altera mucho, pero es mi primer juego Pokémon versión random. Así que, disculpen. Así que, veamos la Pokémon. Arcanine,
el Pokémon legendario. Las leyendas chinas hablan de este Pokémon. Se dice que es capaz de correr a velocidades inimaginables. Legendario. Pobre, pobre Lucario. Sí. ¿Quieres poner un nota? ¡Claro que sí! Bien, es un Arcanine. Necesito un nombre que vaya acuerdo a él. ¿Pero qué? ¿Qué será bueno del Arcanine? Bueno, chicos, denme un momento para pensar y ahorita. Ahorita lo veo. Bueno, pues ya me recibí. Le pondré. Le pondré Regulus, como el caballero de Leo. De Sensei Next Dimension. De los canvas. Así que ahora tenemos a Regulus, el Arcanine. Bueno, chicos, ¿qué les puedo decir? ¿Por qué inicié aquí en el club? No veamos otra batalla. No, Sheldon. Bueno, que no ha sido mala idea de que tener un Sheldon y tener un Nani. Si ustedes no se entienden el chiste, ya lo entendí, Sí. Bueno, pues mi primera experiencia con Pokémon, sí, fue algo joven. Tendré unos 8. Oh, Dios mío, golpe crítico. Maldita fea. Casi me da un paro cardíaco. Muere, maldita fea. Sí, muere. Sucumbe ante mis rayos. Eso estuvo de miedo. Casi pierdo a Brian. Lo bueno es que ya salimos de aquí. Ah, estúpido puntero. Bueno, regresamos a Ciudad Verde y vayamos al centro Pokémon. Este es el centro Pokémon. Nosotros curamos a los Pokémon debilitados. ¿Quieres que nos ocupemos de los Pokémon de tu equipo? Bien, ten un poco de paciencia, tienes todo el mundo. Muy bien, le vamos a formar tus Pokémon, sí. Muy, muy, muy bonito. ¿Ok? Bueno, chicos, veo el reloj y no me va a alcanzar tanto tiempo para lo que quería hacer, así que rápidamente hablemos con ese chico y hagamos algunas cosas. Saber algo sobre los Pokémon. Sí, Caterpie no tiene veneno. Y luego sí. No, ya no. Ajá, chido. Bueno, sí, chicos. Pues ahorita no hay muchas cosas que hacer. ¿Dónde, chica? El tiempo ya no me lo permite. Ay, Dios. Bueno, ¿cómo es que podemos tomar este pequeño lapso de tiempo solo para...? No, sí, sí nos da tiempo. No, es una chica. Déjame ver si puedo ir a la... Atrapamos de una vez a nuestro Pokémon de la ruta 2. Oh, lo bien que me siento tomar un cafecito. Me ponen las pilas. ¿Y esa caja roja que llevas ahí? No, sí que estás trabajando en tu Pokédex. Pues, deja que te diga. Cuando atrapas a un Pokémon, la Pokédex se actualizarán sus datos de forma automática. ¿Cómo? ¿Que no sabes atrapar Pokémon? Pues, déjame ver. No, señor, dice, acabo de atrapar un Arcanine. Oh, shit. Bueno, adelantemos esto. Sí, sí, güey, de chido. Bueno, no me digas que no ha sido ilustrativo, ¿eh? Anda, toma esto para ti. Poketele, ajá. Sí, te ayudará a lo básico. Bien, ajá, sí, ya lo sé. Posible de combo, ajá. Ok, así ya está. Visto de entrenador. Va por los Pokémon y amplía tu colección. Ok, y entramos a la ruta 2. Y mi Pokémon de la ruta 2 será. Veamos. Mi Pokémon de la ruta 2 será. Psyduck. Interesante, la verdad. Me gusta mucho su forma, Golduck. Así que esperamos que todo vaya bien. Bien. Espera, ¿Puño Cometa? ¿En serio? Por Dios, no, tres golpes. Aunque esta sea, casi me cago. Ok,
Pokébola, vamos, 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 vamos. Uno, dos, tres. Sí, Psylocke, eres mío. Registrado en la Pokédex los datos de Psylocke. Psylocke, el Pokémon Pato. Pase continuamente de dolores de cabeza. Cuando son muy fuertes, empiezo a usar misteriosos poderes. ¿Quieres poner un mote a Psylocke? Sí. Psylocke, tú te llamarás... Asmita. Sí, ya sé que es... Sí, sé que el uso no es un honor este, el camellero de oro de Virgo, de los Kama. Pero no me gusta mucho la serie. Me gustaría que hubiera tercera temporada, pero en cambio nos dieron Soul of Gold, pero nada, no me quejo. Asmita, el Psylocke. Bueno, chicos, aquí le dejaré. Nos veremos en la próxima. Hemos atrapado a Revolus, el Arcanine, y a Asmita, el Psylocke. Estamos seguros que cuando vuelvan a ver el próximo video, ya serán unos niveles más altos. Pero todo tiene un motivo, chicos. Porque tendremos un combate en la Ruta 22 contra el pequeño bastardo de nuestro oponente. Pero bueno, yo me despido aquí, entrando a la Ruta 22. Yo los veré en la próxima. Mi nombre es Daniel, miembro de Friday Crew. Suscríbanse, comenten el video, denle like, apoyen nuestro proyecto de Friday Crew. No se les olvide visitar el canal de Friday, de mi amigo Brian. Síganos en nuestras redes sociales, en Plan Fantasy, y busquen en Facebook con mi nombre y con José Daniel. Nos podemos ver amigos y podemos chatear un rato. Pero por el momento es todo en esta ocasión. Otra vez, me despido. Nos vemos para la próxima. Nos vemos. Se me cuidan. Y recuerden, todos necesitamos un Friday. Adiós.